Hola a todos, hoy tengo flojera de hacer intro, así que empecemos de una. Ah, sí, y aquí hay spoiler a leer por si no han leído la novela de Stormbringer. Stormbringer es una novela ligera nuevecita de paquete estrenada este año y fue escrita por Kafka Zagiri. Esta novela se centra en el hermoso y perfecto Chuya, exactamente un año después de entrar a la mafia. En esta novela se nos revela el origen de Chuya, quien luchaba por encontrar sus orígenes ya que no recordaba nada antes de cumplir los 7 años. Pero no nos adelantemos. Aquí se nos presenta un grupo de personajes apodados como The Flags, o las banderillas, o las banderas, conformados por Albatros, El Dog, Lipman, Pianoman, Coldblood o Iceman, dependiendo de la traducción. A mí me apareció de las dos formas. Y por supuesto, Chuya. Todos los miembros de The Flag tenían menos de 25 y eran prometedores miembros de la mafia. En esta época, Chuya ya estaba compitiendo con Dazai para convertirse en ejecutivo y se encargaba del mercado de joyas, que no explican qué es realmente, pero supongo que trafican joyas. Dato curioso, es lo mismo que hacía Az, el que secuestró a Fyodor. Los miembros de las banderas organizaron una fiesta para celebrar el aniversario de Chuya en la mafia, ya que el primer año en la mafia es el más difícil. Como regalo para él, le revelaron información sobre su origen, entregándole una foto y algo de información. Y todo súper bien hasta que llega Adam, que es un androide con inteligencia artificial, diseñado como policía y con el objetivo de encontrar a Chuya y protegerlo del rey de los ladrones, llamado Paul Verlaine. Chuya no le cree porque, según la información de Rimbaud, quien era compañero de Verlaine, este estaba muerto. Entonces Adam lo secuestra, básicamente, para convencerlo. Chuya escapa y entonces se encuentra con el mismo Verlaine, quien mató a los miembros de The Flags, para que Chuya no tuviera razones para seguir en la mafia ni en Yokohama. Chuya escapa de las garras de Verlaine usando corrupción, siendo detenido por Dazai, y luego se van en la tarea de encontrar a los siguientes objetivos de Verlaine. Aquí aparece nuevamente Chirase, quien se pensaba sería el próximo objetivo de Verlaine, pero no. Era el hermano del creador de Chuya, es decir, su padre, a quien llamaron N. Este N revela que en realidad no conocen muchos de las habilidades a pesar de experimentar con ellas. Saben que solo los humanos tienen la posibilidad de tener habilidades sobrenaturales y que solo puede ser un tipo de habilidad. Esta perece con la persona, las habilidades tienen límite, entonces no existe una que destruya la Tierra en cuestión de segundos. N nos explica que se ha intentado superar este límite, ya que no es algo exento. Según él, una forma de superar este límite es algo llamado singularidad de habilidades. Esto lo explican como un evento que se convierte en un fenómeno singular de orden superior que es diferente del original como resultado de la interferencia de múltiples fenómenos singulares. En esta singularidad no hay límite de salida para el fenómeno extraordinario. Es cualquier cosa. Ese fenómeno fuera de lo común merece ser llamado un error en el fenómeno extraordinario. Así, tal cual, la verdad no explica mucho. Yo al menos no lo entendí, y me lo leí un montón de veces para entenderlo. Solo entendí que se superan los límites y ahí cualquier cosa puede pasar. Para el proceso de crear una singularidad, se necesitan dos habilidades que sean contradictorias. Estas deben enfrentarse. Lo que pasa aquí es que o una gana o pasa un fenómeno completamente diferente, que no es ninguna de las habilidades originales. Yo con eso entiendo que ambas habilidades se fusionan para crear una nueva, y a esto se le llamó singularidad contradictoria. Entonces, resumiendo, para superar el límite de una habilidad se necesitan dos habilidades contradictorias, que chocan entre sí, creando lo que se llamó singularidad contradictoria. Y a todo este evento de crear una singularidad contradictoria se le llama singularidad de habilidades. Espero hayan entendido, porque a partir de aquí se complica la cosa. Resulta que existe una persona capaz de hacer esto con su propia habilidad, haciendo que ésta entre en conflicto. A esta habilidad se le llamó habilidad anómala contradictoria. En entonces nos da un ejemplo de un niño que tenía una habilidad de amplificar. Este, si la usa en sí mismo, entonces se amplifica indefinidamente y como resultado se crea una contradicción, ya que se supera el límite de la habilidad. Sin embargo, este niño quedó atrapado en un vórtice infinito y masivo de gravedad, hasta que desapareció. Todo esto ocurrió en Alemania. N nos explica que puede pasar en cualquier lugar y que en la antigüedad esto era obra de dioses o demonios. Comenta entonces que el punto de partida de la investigación fue saber si se puede aprovechar la energía de este evento como un arma, ya que esto como habilidad solo puede usarse una vez.
pero solo el alma humana puede usar tal energía. Por lo tanto, los investigadores franceses, que fueron los más avanzados, utilizaron la fórmula de personalidad y el cuerpo replicado y cultivado para malinterpretar que había una cuestión humana y un alma. El resultado fue Verlaine, el talentoso agente de inteligencia y rey de los ladrones. Una habilidad poderosa con una personalidad que manipula libremente la gravedad creada por las singularidades. Y unos años más tarde, Japón, que había obtenido los materiales de investigación, también intentó reproducir la singularidad de la misma forma. A esto se le llamó el Plan Arahabaki. Es del Plan Arahabaki que nace Chuya, nuestro Chuya, ya que el Chuya original está aún en el laboratorio y era el dueño de una habilidad anómala contradictoria. Y la parte trágica de esta novela ligera es que el verdadero Chuya muere. Creo que lo peor es que pasó años como objeto de experimentos en ese laboratorio y su muerte no fue para nada pacífica, todo por intentar crear un arma. Aquí se pasaron la ética por donde no da el sol, si es que me entienden, porque se utilizó a un humano para crear un clon y eso en la ciencia como la conocemos no está permitido por ciertas normas éticas. En fin, continúo. Chuya después es secuestrado por N y lo usan para experimentar con él. Se nos relata que el cuerpo de Chuya y el de Verlaine son mucho más resistentes de lo que un cuerpo humano sería normalmente. Sin embargo, son susceptibles al veneno como cualquier humano. Estos experimentos eran para poder controlar al Arahabaki y consistía en escribir un hechizo en su personalidad para poder sellarlo. Aquí los científicos se nos va a la B y dicho hechizo es este. Debido a estos experimentos y a los fármacos administrados, Chuya comenzó a alucinar. Estas alucinaciones se detuvieron una vez que Verlaine llegó a convencerlo. Chuya entonces intenta matar a su creador, pero comienza a pelear con Verlaine al final de esto. N termina en un edificio alto gracias a Verlaine, que básicamente lo dejó ahí para que muriera. Verlaine después de esto intenta cazar a la última persona importante para Chuya, es decir, para saber si es humano o no. Y este es Mori, pero Dazai le tendió una trampa, y Verlaine en su desesperación desató su versión de corrupción, siendo vencido por Chuya y Adam. Esto lo dije en la cronología, pero lo repito por si alguien no lo vio. Luego, algo hizo N, que por cierto, no murió. Este algo llamado el secreto del bosque apacible transformó a Verlaine en un monstruo, en un dragón llamado Gibre. Este dragón se dirigió a Yokohama y en un intento por pararlo, Adam intentó quemarlo desde dentro, salvando a Chuya, quien se encontraba en el interior de este. Pero esto no sirvió, lo que llevó a Chuya a pelear contra este dragón en su forma corrompida. Algo similar a lo que vimos en la película de Dead Apple, pero más fuerte porque se enfrentaron dos habilidades similares. Entre medio se nos revela que la razón por la que Verlaine traicionó a Rimbaud, su compañero y mentor, fue porque se vio reflejado en Chuya, a quien tenían que secuestrar, y esto desató el poder del Arahabaki. Verlaine no quería que Chuya fuera utilizado como él. En esta ocasión, Chuya casi alcanzó el límite de su corrupción, tomando una forma algo extraña, con dos alas en su espalda, superando el poder de Verlaine, quien se creyó muerto por un tiempo, pero resultó estar vivo en el sótano de la mafia. Esa es la parte pesada de la novela, la verdad me salté detalles ya que si no sería muy largo el video, y me carga cuando los videos quedan tan largos. La cosa es que al final aparece Adam vivo junto a su creadora. Shirase se va y Chuya regresa a la mafia. Ya sabemos que quien se convirtió en ejecutivo primero fue Dazai, así que Chuya perdió la competencia. En esta novela se nos reveló bastante, es bastante densa, así que discutí los principales temas de la novela aquí. Espero les haya servido para entenderla mejor. Hay temas de física que no voy a explicar porque no los entiendo y para ser sincera, hace como 8 años que no tengo clases de física. Estoy viejita. En fin, este ha sido el video, espero les haya gustado. Si fue así, denle un like. Si les gusta mi contenido, no duden en suscribirse y darle a la campanita y dejarme su amor en los comentarios, que los leo siempre. Aquí les dejo un par de videos recomendados para que pasen el rato. Y eso es todo. Chao, chao.